Acá es cuando llegamos a Mendoza, al torneo en San Rafael, que estuvo buenísimo el torneo. También hicimos rafting, ¿viste lo que es? Sí, sí, sí. En el gomón por... Buenos cachetes tenés ahí. ¿Viste? Sí. Y era chiquito, tenía 12 años. No te rías, malo. Acá, ¿qué si han subido sobre un escaloncito? Y es el podio. Salimos terceras ahí. Ah, en el podio. Muy bien. Este es el primer viaje que hice con Su-14 con la selección metropolitana. ¿Dónde estás ahí? En Santa Cruz. ¿Qué salieron? Primeras, y acá me dieron premio mejor jugadora y mejor receptora, algo como así. Como siempre. No, como siempre no, pocas veces. Mirá, este es tu primer, creo que es uno de los primeros torneos sí, de volei que lindo jugaste torneo. Vos. Sí, sí, me acuerdo. Ahí, pisando un poquito de línea, ¿no? Bueno, eras chiquita, no pasa nada. Esta de acá. Esta es con la selección metropolitana. Hay que fijarse atrás. Primer puesto 2001. Sub-20, ya la más grandecita ahí. Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué este torneo? Ah, es de torneo abierto. Ah. De acá. Sí. Que antes era sub-20, no era sub-21. Era un poco grande la medalla. Sí, primer puesto. Hola, mi nombre es Agustín Ezequiel Romeo Winner, tengo 11 años y cuando era chico mi mamá viajaba a todos lados, todas sus ligas y todo eso, y tenía que salir yo queriendo mucho el vóley o odiándolo. Y por suerte lo terminé queriendo. Y bueno, van a conocer cómo juego y cómo es toda la movida. La primera vez que le dije a mi mamá, yo no me la acuerdo, pero me dijeron, mamá, quiero entrenar en un equipo. El vóley me despierta como interés, me gusta, siento, no sé, me gusta jugar, me gusta jugarlo. Chicos, vamos a grabar ahora el entrenamiento. Dale, chicos, vengan. Ahora, para el Instagram. Vale, dale, para el Instagram. Vale. Hola. No. Vamos a ver cómo Franco ataca. Vamos, Franco. Vení, Franco, vamos a explicar algo. ¿Por qué no te casas en el equipo, Franquito? ¿Por qué? Ahí está, bueno. Vamos a entrenar ahora. Agustín, desde la panza que juega al volei en realidad, porque yo jugué hasta los 5 meses de embarazo con él. Después, cuando nació, yo viajaba a jugar y viajaba él conmigo, la cuna, el cochecito, la abuela, viajábamos todos. Agustín básicamente es un chico muy divertido, que le gusta mucho, le apasiona mucho este deporte. Se veía que le gustaba desde chico. Yo igual esperé hasta que él me pida para... yo traté de no incentivarlo a que él juegue, que sea algo más de motus propio. El primer recuerdo que tengo de vóley es, una vez estaba en mi casa, tenía una barra y estaba jugando con mi papá me decía que la pase por abajo de la barra, pero yo la pasaba por arriba o la usaba de red. Mira, me encantaba esa pelota, tengo fotos. Nunca fue de meterse en la cancha, como que entendió que su mamá trabajaba de eso. Entonces respetaba mucho, él podía estar alrededor de la cancha, a lo sumo alcanzaba pelotas, pero siempre entendió la dinámica, se crió ahí. Siempre fue la mascota del equipo en el que yo jugara, era como una mascota malcriada. Todo el tiempo está queriendo estar con la pelota, entrenar, jugar, y él todo el tiempo quiere mejorar. Lo que me dice el entrenador, me lo tomo bien. Me lo trato de tomar bien. Vamos, con un solo golpe de abajo el primer partido y después el próximo lo hacemos con 3 golpes ya con ataque.
¿Largamos? Larga, Agus. Dale, dale. Mitad de cancha y arrancamos, dale. Yo trato de llevarme bien con todos, pero amigos, tengo uno, dos, tres, como mucho, como siempre. Agustín respeta las reglas, ayuda a los demás cuando tiene un error o algo así. Nos peleamos, pero en realidad todos sabemos que dentro de la cancha somos todos amigos. Y mis compañeros me llevan muy bien. Estar en un equipo, o sea, es una responsabilidad. Está bueno. Me divierte también, me gusta mucho. Hoy es el capitán del equipo que tenemos de sub-13 y de sub-14, justamente por sus características de jugar en equipo, de que es un chico muy responsable para la edad que tiene. Lo que más me gusta del juego es cuando ataco sacando o atacando de ataque, la técnica de ataque. Lo que mejor hace dentro de la cancha es buscar cada pelota y sacrificarse por cada pelota. Eso es lo que lo caracteriza. Lo que más me cuesta es recepción. Después todo lo demás va bastante más fluido. Cuando yo ya estoy terminando de dar la charla, él ya está con su mochila corriendo a la próxima cancha donde sigue su entrenamiento. Las cosas de recepción que tenés que cambiar es lo que te pido siempre, de que los codos se te junten. Lo más importante de todo es que vos sigas creciendo con tus compañeros. No me meto salvo que él me pregunte. Para mí siempre está bien, siempre lo felicito. Me parece que una cosa es el rol de padre y otra cosa es el rol de entrenador y jugador, y yo jamás me metería en nada que... Para eso está el entrenador, me parece. Es muy parecido a la madre jugando al vole. La madre también es una jugadora que no se caracteriza por la altura, pero sí por la defensa de cada pelota, por cómo... suma en el juego a la hora de tener que recuperar. Soy muy calentón, soy igual a mi mamá. Pero además se caracteriza por esa garra y esa pasión que lo tiene, que lo heredó de la madre. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué hicieron hoy? Y trabajamos mucho armado, también saque y recepción. Hoy me costó un poco más recibir, pero bueno. ¿Querés que te saque un poquito y recibimos? Dale. Bueno, dale. Para dale, que ya están volando. Bueno, dale. Tardé mucho. Sí, dale. Lo mejor que le veo a mi mamá en volei es su entusiasmo. Ella es bajita, pero juega, va y le pega. El defecto y la recepción. No recibe tan bien como defiende o toca. Toca porque no ataca, toca. Yo a él siempre lo que uno quiere es que su hijo sea feliz. Más allá de a mí, la verdad, no me importa si sea en el vóley, en el tenis, en economía. Yo creo que cualquier padre anhela la felicidad de su hijo. Yo creo que él haga lo que le guste y lo haga feliz. Ojalá el futuro sea que jugando la selección y salir campeones.